Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento, mi nombre es Mireya y en esta ocasión te traigo estas uñitas. A ver si te gusta cómo se ven. Te voy a enseñar cómo las hice. Es súper rápido. Y ya adelanté esta manita, una para mostrarte cómo se ve y dos para adelantar el video, ¿ok? Así es como tengo mis uñitas, no están pintadas, solo me pinté esta. Para avanzar, porque es muy difícil pintarme esta, ¿ok? Entonces te voy a explicar. Primero usé este. Es de color fun. Y el color, no me acuerdo. Así que luego les pondré abajito en la descripción. Y este es el de Avon, el Pro Color. Y es el Espresso. No dice, pero bueno, es Espresso. Es oscurito, como tipo chocolate, pero aquí se ve más oscurito. Bien, dejen que los vaya yo abriendo y luego encima le puse esos brillitos de color doradito. No sé si logran ver. En este dedo sí se ven. Y es este, el de Armand Dupré, el doradito, ¿ok? Así se ve. Bien, vamos a empezar con este. Pinté estas tres y el dedito índice en este, ¿sale? Ok, yo tomo así el barniz. Vamos a empezar de aquí para acá, ¿sale? Porque ahí creo que se ve mejor. Y quitamos el exceso. Como es la uñita chiquita, vamos a quitar mucho exceso. Las otras uñas les puse dos capas de este y una del doradito, ¿ok? Más o menos ahí, a ojo de buen cubero. No tienen que quedar perfectas, solo que den el gatazo y ya, ¿ok? No se preocupen. Aquí le faltó. Más o menos. En la segunda capa vamos corrigiendo cualquier defectito que vaya saliendo. Luego vamos con la siguiente uñita. Así más o menos. Es que no veo de ese lado. Ustedes sí lo ven. Bien, vamos con la tercera uñita. Y vamos a hacer lo mismo. Así. ¿Dónde lo hago? En la línea. Ahorita les muestro. Ahí está. ¿Ven esta parte de aquí en la lunita? Pues lo hago uno, esta esquina con esta esquina, ¿ok? Eso es lo único que hago. De eso me guío para que más o menos queden derechas, derechuecas, pero corriendo no se ven. El caso es que se ven bonitas pintaditas y ya. Ahora vamos con esta última. Me va a costar un poco que la vean. Y me va a costar un poco pintar, la verdad. Porque como la vamos a ver todos, va a estar difícil. A ver. Así. Y luego uno las dos esquinas, ¿ok? Empiezo de en medio hacia los lados. Y según yo, ya quedó bien chueca, ¿ok? Así es como se ve. Aquí me quedó. Muy bien, más o menos. No están perfectamente derechitas, pero ahí se ven. Aquí me faltó un poquito en esta esquina, vean. ¿Ya vieron? Nada más le voy a dar aquí en esta esquina para más o menos que queden parejitas. Según yo, claro está. Esta es cuestión de un lado, luego del otro y luego ya me pasé, pero no pasa nada. Ahí está. Le soplamos para que sequen. Afortunadamente estos secan súper rápido. La segunda capita
Nada más le voy a dar a este dedito. Dejen que vea cuál. Este está todavía mojado. Este ya se secó. Vamos a darle la segunda y luego les voy a mostrar con otra uñita. Aquí. Dejen que haga yo la esquinita de este lado porque no veo nada. Así ya más o menos. Ups. Bien chueca, ¿vean? También lo que pueden hacer es que con una limita le hacen las esquinas, o bueno, aquí para que quede más parejito y ya, no pasa nada. ¿Sale? Aquí este le faltó. Y estas me pasé. Pero vean, se ve bien. Así que aquí les voy a decir qué hago. Esperen que le haga yo esta esquinita porque me pica que no se vea derechito. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pica. Bien, y ahora... ¡Ay! No se regó el barniz, qué buena onda. Ahora me voy a poner este encima para mostrarles cómo. Nada más así, tratando de no tocar las orillitas ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí adentro, ¿ok? Nada más vamos a darle una capita, vean, sin rozar la piel. Un poquitito antes vamos a dejar de pasar el barniz o la brochita para que no nos pinte alrededor y entonces al momento que se seca nuestra piel se mueve y provoca... que se levante el barniz. ¿Sale? Y así es como quedaría. Les digo que súper fáciles estas uñitas. Así es como se ve. Claro que estas son las que se ven más plateaditas, más doraditas. Pero me gustó cómo se ve. Lucen bastante bien. Se ven un poco discretonas y modernas, nada que ver un color con el otro, pero así se me ocurrió. Este de color fun y este espresso de Avon. Este seca súper rápido, sí, 60 segundos. Este me gusta mucho. Miren, ya casi seca. Seca muy, muy rápido. Y así es como le hago a todas las uñitas. Recuerden, dos capas esta. Ya sé que le quieran dar una al transparente o dos. Está perfecto porque les dura más tiempo. Y se ven bonitas nuestras manitas en menos de media hora ya está. Si te las despintas antes, luego te las pintas, pues ya avanzaste. Lo que te chutas una serie o pones un rato las noticias o algo que te guste. En ese momento, mientras estás escuchando, te las pintas chun 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 y ya, súper rápido. Así es como quedaría. Bien, esto sería todo por aquí. Síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito. Adiós.